Hola, en este video te hablaré de los pros y contras de vender productos por catálogo. El tiempo. Tú decides qué tiempo le inviertes, las horas, los días de la semana. Premios. Hay muchas formas de ganar premios. La mayoría de las compañías te dan premios por ingresar, pero te piden que por lo menos metas pedido cierta cantidad de campaña. Hay premios por la venta de X cantidad de dinero, que puede ser en una sola campaña o en varias. Por ejemplo, si metes 3 mil pesos en dos, tres campañas, te ganas unos vasos. Si metes 5 mil pesos en dos campañas, te ganas una licuadora. Cosas así. Son ejemplos nada más. También hay premios si ingresas a alguien más. Hay premios por puntos. Por ejemplo, en Fuller puedes juntar puntos. Un peso de venta es igual a un punto. Cuando tienes cierta cantidad de puntos, ya puedes cambiarlos. Y te dan un librito donde aparece varios productos, licuadoras, ventiladores, refrigeradores, lavadoras, y cada una especifica los puntos que necesitas para cambiar. Multinivel. No todas las compañías son multinivel, pero como ya dije, te pueden dar premios por ingresar personas o dependiendo del número que tengas, te pueden dar un porcentaje de lo que ellos venden. Tú decides dónde y cómo vendes. Si trabajas, estudias, eres ama de casa, pues puedes vender en el trabajo, en la escuela, con tus amigos, con las vecinas, en tu casa o por internet, en Facebook, Mercado Libre. Crédito. La mayoría de las compañías manejan crédito, es decir, tu primer pedido no lo pagas hasta antes de que te entreguen el segundo y así sucesivamente. Las reuniones. Las reuniones son una forma de pasar un rato agradable, de hacer amigas. Hay dinámicas, en algunas compañías te dan regalos por asistir. Por ejemplo, en 10 de mayo, Navidad, hacen convivios. Yo no voy a las reuniones por falta de tiempo. Lo malo, el reparto. No hay horario para el reparto. Tienes que estar al pendiente del reparto porque 5 minutos hacen la diferencia. Sales a la tienda, sales a algún lugar y si llega tu pedido, se va en el caso de Avon a bodega y si quieres que te lo traigan, pues te cobran 50 pesos. En el caso de Arabella, 30, Jade, 30, Stand Home, 30. Bueno, a mí me cobran eso. Productos agotados. Muchas veces hay productos que tienen una alta demanda y se agotan. En el caso de Arabella, a veces se lo surten en la siguiente campaña, pero no siempre pasa eso. Pedidos cancelados. Ya sea que alguien te haga un pedido y te diga que ya no lo quiere o te invente algo que un familiar murió o X cosa. O las que nos dedicamos a hacer entregas en algunos sitios en el DF o en cualquier estado de la República que te dejen plantada en la cita. De Avon. Quería hablarles un poco de Avon porque hay muchos videos, en especial uno de una chica que se queja que no le llegó un producto y que aparte, no recuerdo si metió 500 pesos
más o menos, y dice que solo está ganando 80 pesos. Bueno, tal vez ella no indica que pudo haber adquirido productos que a nosotros nos dan más baratas, pero obvio nos dicen que no tiene esa oportunidad. Bueno, no lo marcan ellos como oportunidad de ganancia porque puede que aparezca en una o dos campañas después y ya tú sabrás si lo vendes al precio que apareció en, que aparecerá en esas campañas o le aumentas 10, 20, 30 pesos. Otra cosa es que, como ya les dije, pueden ganar los premios y ahí es donde pueden ganarse un dinero extra. Por ejemplo, yo he ganado licuadoras, planchas, refractarios, sartenes, vasos, platos. Y yo la verdad no me quedo con esos productos. Es muy rara la vez que me llego a quedar con alguno. Pero ahí puedes sacar un dinero extra, los vendes. Y quiero contarles algo que me pasó a mí con Avon. Yo en campaña 5 no pude meter pedido ni por internet ni por la aplicación. Así que le pe pedí a mi gerente que de favor ella lo metiera. Me dijo que sí, que le llevara solo mi voucher de pago. Y yo por error no le saqué copia. El día del reparto yo salí a hacer entregas y le pedí a alguien que me recibiera el pedido. Cuando llego me dicen que no se lo dejaron porque no tenía el voucher. Llamo a mi líder, le explico la situación, pero ella solo me colgó, o sea, hizo la que no tenía señal. Llamo a Bon, le meto reporte, me llama mi líder y me dice que mi pedido salió a reparto, segundo reparto, o el taxi, como ellos le llaman, que ya estaba en taxi. Pero cuando pasa esto, te cobran 50 pesos extra. Ok, para campaña 6, meto pedido. Estuve esperando a que llegara el pedido y no llega. Llamo a Bon, me dicen que se fue a bodega. Llamo a bodega, me dicen que sí, efectivamente, mi pedido se quedó en bodega y que estoy castigada con dos campañas más sin reparto por no haber pagado a tiempo, cosa que no fue verdad, sino que mi líder tardó en entregar el voucher a Bon. Bueno, a mí me dan hasta el día martes para recoger mi pedido. Yo muevo cielo, mar y tierra para que alguien me acompañe porque sabía que era un pedido grande y que yo no iba a poder sola. Pero el sábado me llama mi líder y me dice que no, que tengo hasta el lunes. Y yo por más que quise, pues el lunes no podía recogerlo, así que ya daba por perdido ese pedido. El lunes, como a las 9 de la noche, me llama mi líder y me dice que, me pregunta que si no había ido por mi pedido, obvio le dije que no, y estaba muy molesta, le dije que mejor ya no quería vender a Bon, que porque no era justo, que si yo pagaba, me hicieran esto. Me dice, no, no, no te preocupes tú. Pedido ya está en el taxi y sale mañana reparto. Le dije, no, no lo voy a recibir y ya, de verdad, ya no voy a vender a Bon. Y ya, pues, trató de hablar conmigo, de calmarme un poco. Y me dice, sí, recíbelo y bla, bla, bla. Bueno, ese mismo día, casi a las 11 de la noche, suena el timbre, salgo y es el pedido. Obvio, también me molesté por el horario en que llegaron. Pero bueno, para la siguiente campaña que es la 7, como yo ya sabía que me iba a estar castigada, por decirlo de alguna forma, y mi pedido se iba a ir directo a bodega, no iba a tener reparto, trato de meter lo menos posible. Este es el pedido que les mostré en el video pasado, bueno, antepasado de abriendo caja pedido a Bon 6, campaña 7. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que sí me lo entregan. Y yo así de, oh, hubiese pedido todo. Bueno, campaña 8 aún no la meto y espero, espero que sí me traigan mi pedido porque está un poco grande. Y otra cosa que no les dije es que en campaña 5 mi factura llegó mal. Llegó de menos de 500 cuando era obvio que no, ese no
No era el total correcto. Llamo a Bon para hacer un ajuste, pero como cayó en Semana Santa, me dicen que me espere, que ya había quedado el reporte hecho y que ellos tomarán cartas en el asunto. En campaña 6 veo que no se refleja el ajuste, vuelvo a llamar y no me dan solución. Fue hasta campaña 7 que ya hicieron el ajuste y me agregaron lo que faltaba de campaña 5. Y dirán, ¿por qué sigues vendiendo Avon? Porque Avon es una marca muy reconocida que prácticamente se vende sola. Avon es de las marcas que yo más vendo, Avon, Fuller y Arabella. Por eso mi página se llama Avon, Fuller, Arabella, porque es de lo que más vendo.